Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estéis escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo dos libros que seguro os gustarán e intrigarán. El primero es Prácticas de exorcizar y conjurar demonios, un viejo tratado escrito en 1693 por el padre Benito Remige. El segundo es el Tratado de Demonología por José Durán Velasco. Como siempre, antes de comentaros los libros, os haré una reseña no muy extensa de lo que es la demonología, ya que dentro de la demonología está la demonología católica, asiria, judía. Y podría seguir así un buen rato, por lo que intentaré hacer una recopilación y hablar de todo. Sin más, empecemos. Dentro de la teología, que es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones, la demonología es una rama de esta misma disciplina que se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y naturaleza. Aunque el Padre Amor representa uno de los principales autores de la demonología, cuyos escritos mantienen una línea de pensamiento en línea con las Sagradas Escrituras, habría que remontarse muchos siglos atrás. La manifestación más importante de la demonología cristiana occidental es el Maleus Maleficarum, de los dominicos inquisidores Jacob Springer y Heinrich Kramer, que demuestran de una manera muy singular la existencia y el poder de la brujería y el demonio como parte integral de la fe católica romana. La demonología confecciona listados que intentan nombrar y establecer una jerarquía de espíritus maléficos. Así, la demonología es el opuesto de la angelología, la cual intenta recopilar la misma información al respecto de los buenos espíritus. Pero, ¿cuántos demonios pueden existir en la demonología? Tantos que el vídeo podría tener más duración del tiempo normal. Pero, podríamos decir Abadón, Asmodeo, Parvatos, Belfegor, Belcebú, Opolak o Bala, conocido por la película La Monja, que más de un susto nos ha dado algunos. Los hebreos tienen sus demonios conocidos como Shedim. Los Shedim son espíritus o demonios en la mitología judía, pero sin embargo no son necesariamente equivalentes a la connotación moderna de los demonios, como entidades malvadas. Se pensaba que los espíritus malignos eran la causa de las enfermedades. Según una leyenda, los Shedim son los descendientes de las serpientes o de demonios en formas de serpientes, aludiendo a la serpiente del Edén, tal y como se relata en el Génesis. Según una opinión común, son descendientes de Lilith, de su unión con Adán u otros hombres. Otra leyenda dice que Dios había comenzado a hacerlos con la intención de que fuesen humanos, pero no completó su creación porque estaba descansando durante el sábado. Incluso después del sábado, les dejó como muestra de que cuando se llega al sábado, todo el trabajo debe ser visto como completo. El Zohar los describe como los descendientes de Azazel y Nama. Como he dicho, en esta ocasión no he querido extenderme, ya que la demonología para los profanos es muy tediosa, y he preferido solo tocarlo por encima. Sin más, ahora vayamos con los libros de esta semana.
Los dos libros de hoy son interesantísimos y ayudan a entender y a adentrarse en el mundo de la demonología. El primero, Prácticas de exorcistas y ministros de la Iglesia. Este libro ha sido editado por la editorial Nuevo Mundo y por lo que pone aquí se encuentra en San Juan, Puerto Rico. Es una edición del 2019, pero se trata de un viejo tratado del año 1693 por el padre Benito Remigio Noidens, que fue un religioso, lexicógrafo y escritor español. No se sabe mucho acerca de su vida y biografía, pero sí se sabe que fue miembro de la Orden de los Clérigos Regulares Menores. Es fundamentalmente recordado por haber publicado, de nuevo, El Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias en 1674, y haberle añadido muchas voces nuevas. Escribió asimismo otras obras, entre las que destacan Prácticas de curas y confesores y Doctrina para penitentes en 1652, e Historial del dios Momo, como también La enseñanza de príncipes y súbditos y Destierro de novelas y libros de caballerías. Este libro se compone de 5 partes, siendo la primera la más extensa como se ve, ya que es la preparación y los requisitos del exorcista. Consta de 492 páginas y es de tapa dura con una bonita portada. Y aunque el libro en sí es interesantísimo de leer, advierto, la mayoría del libro está escrito en castellano antiguo y latín, por lo que si eres un poquito profano en esta lengua, puede que necesites un diccionario latín-castellano. El siguiente libro es El Tratado de Demonología, de Prometeo Amalak Tafus Agriman a Iblis. Es una segunda edición en tapa blanda perteneciente a la editorial Almuzara. Consta de 334 páginas y, como podemos ver por el índice, el autor Fernando Durán Velasco nos introduce en el mundo de la demonología a través de la historia, empezando por las religiones paganas, pasando por el judaísmo, la cristiandad y la Arabia preislámica. Y tiene unas fotografías impresionantes como podemos ver aquí. Por ejemplo, al temido y célebre Pazuzu, o este fresco de Francisco Valleu. Os lo recomiendo sin ninguna duda. Para acabar de poder compaginar todo, os aconsejo el Diccionario Universal de Ángeles y Demonios de Félix Jaugá Dausa, que es un compendio de angelología y demonología. Consta de 518 páginas y es del editorial Obelisco. Como broche final, La Suma Daemoniaca, por el padre Fortea. Hace unos cuantos meses hablé de este libro y tengo un vídeo acerca de él en mi canal. En el cuadro de descripción os dejaré el enlace para que podáis verlo si queréis. Sin más, os agradezco que hayáis visto el vídeo. Si os ha gustado, por favor, suscribiros, comentar y compartir el vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo de La Noche de los Libros y el sábado, si el tiempo no lo impide, en La Noche de Lu. Gracias y hasta pronto.